Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Mucho gusto, me llamo Ángel. Antes de comenzar, no olviden apoyarme con una suscripción y con un like. Hoy vamos a hablar sobre una película coreana que llega a las carteleras de cine en Colombia y en algunos países de Latinoamérica. Estoy hablando de Crónica Sangrienta. Esta película se estrenó el 22 de abril del 2022 en los cines coreanos. Yeon Sora es una de las principales presentadoras de noticias y bastante reconocida. Una noche, antes de salir al aire, recibió una llamada de Yeon Min-soo, una misteriosa mujer quien le dice que un hombre ha irrumpido en su casa, ha matado a su hija y ahora esta mujer será la siguiente. La razón por la que Min-soo llama es que insiste en que Seora debe cubrir su noticia, pues la admira mucho y le gustaría que informara sobre su muerte. La presentadora le parece extraña la llamada y la considera como una broma, pero durante la emisión de las noticias no pudo dejar de pensar en ello y decide ir a la dirección que la mujer le dio y allí encuentra una escena de crimen. Seora está bastante impactada por lo que vio, pero al llegar sus compañeros de prensa a la zona, toma impulso y ejerce su profesión como periodista cubriendo la nota. Aunque parece un homicidio por parte de un acosador, la policía informa que es un caso de asesinato-suicidio. Todo indica que Yeon Min-soo orquestó todo. La periodista, curiosa por el caso y perturbada por ver el fantasma de Min-soo, decide profundizar mucho más para encontrar la verdad. Esa investigación la lleva al neuropsiquiatra Cho In-ok, quien trataba a la difunta y está vinculado a otro caso de suicidio. Los problemas que la rodean, el estrés postraumático y las apariciones del espectro, la llevarán a buscar ayuda con Choi y con él descubre algo mucho peor que se esconde alrededor y dentro de ella, una primicia que no podrá soportar. Esto definitivamente es suspenso psicológico, este tipo de contenido me encanta. Jung Woo-hee, quien interpreta a Cheon Seora, la hemos visto en Sé Melodramático. Seora es una mujer que trabaja como presentadora de noticias de televisión en una importante compañía de transmisión. Ella se destaca por su dedicación y buen desempeño en su profesión. A pesar de ser reconocida en lo que hace, es bastante solitaria. Aunque es casada, su marido está frecuentemente ausente. Su único consuelo es su madre, quien siempre la está empujando a ser la mejor y perfecta. Tras el caso de la misteriosa mujer y la muerte de su hija, ha destapado algo dentro de Seora que no sabía que estaba allí. A partir de ese caso, ha empezado a experimentar una serie de inquietantes alucinaciones con un espectro que la persigue e intenta hacer daño. Y eso le está afectando no solo su trabajo, sino también sus relaciones. El estrés y la ansiedad aumentan cuando su jefe le está buscando un reemplazo con una presentadora mucho más joven. Seora llega a un punto en que reconoce que necesita ayuda y para ello busca al misterioso psiquiatra que aparentemente tiene que ver con el caso de Min-soo. Shi Ha-kyun, quien interpreta a Choi No, lo hemos visto en Yonder y en Más allá del mal. Choi es un neuropsiquiatra quien seguía de cerca el estado de salud mental de Yeon Min-soo. Sin embargo, no pudo hacer nada ante la negativa de su paciente. Este doctor es considerado sospechoso por esa muerte, pues hace 10 años pasó lo mismo con otro de sus pacientes quien se lanzó por la ventana de su consultorio. Cuando Seora lo investiga, el doctor se percata que la mujer tiene sus propios problemas y le ofrece su ayuda. Aunque ella se niega, varias cosas la llevan a cambiar de parecer. Choi decide trabajar con la hipnosis, al igual como lo hizo con sus anteriores pacientes. A partir de ello, se descubre un perturbador hecho que lo llevará a ser señalado nuevamente como un posible sospechoso. Como dije, esto es un thriller psicológico, algo complejo, lleno de misterio, que en ocasiones se ponía un poco extraño. Tiene un buen manejo de la tensión, de la intensidad emocional y sobre todo un buen trabajo actoral. Me encanta el trabajo actoral de Shi Ha-kyun. Aunque este es un personaje tranquilo, misterioso e inquietante, el actor supo manejar muy bien su personaje para que como espectadores dudáramos sobre sus verdaderas intenciones. Pero quien realmente se llevó toda la atención y críticas positivas fue Chung Won-hee. Obviamente es nuestro personaje principal y tiene todo el peso de la historia. Esta mujer pudo destacar muy bien su papel. Me llevé una gran sorpresa con los cambios que tenía. La historia que fue desarrollada para hacer suspenso también tiene ligera crítica social. La película examina los múltiples roles que se espera que las mujeres desempeñen y que lo hagan de la mejor manera en la sociedad, en sus carreras, en sus relaciones, su trabajo como hija e incluso como madre. Y también es una historia sobre cómo tenemos que gestionar diversas expectativas y presiones sociales para sobrevivir en este mundo competitivo. La película es un thriller psicológico con un misterioso asesinato y con elementos de terror. Aunque no tiene muchas escenas de terror que te hacen saltar de la silla,
pero son convencionales. Lo que más te mantiene en suspenso es la banda sonora, lo cual me encantó. En conclusión, me atrevo a recomendarla. Tiene giros interesantes, juega con tu mente, tiene un buen trabajo actoral. Lastimosamente tiene una baja calificación, pero es un buen entretenimiento. No siendo más, no olviden apoyarme con una suscripción, activar campanita de YouTube, compartir, darle like y comentar para leer sus opiniones. Nos vemos en la próxima. Chao.